Hola, ¿cómo están amigos? Y bienvenidos a la información. Iniciamos este informe de hoy 14 de agosto de 2020 contándoles que, como lo habíamos informado desde hace más de 15 días, los fiscales federales de Nueva York emitieron una orden al Comando Sur para que decomisaran los cuatro buques que venían para Venezuela con gasolina iraní, y en el informe de ayer lo volvimos a ratificar. La confiscación se produce en momentos en que la aguda escasez de combustible en el país petrolero se convierte en el nuevo desafío para los transportistas, la industria que necesita del vital combustible, obviamente para entregar sus mercancías, y el público en general. Señores, aquí podemos decir que ahora sí Nicolás Maduro se jodió. Las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio son enormes, y los conductores, según los reportes, pasan muchísimas horas y hasta días para tanquear sus vehículos. Entretanto, el régimen de Nicolás Maduro restringe la movilidad de la ciudadanía por este factor adicional que significa el control de la expansión del COVID-19. Por su parte, la administración del presidente Donald Trump anunció este jueves que confiscó por primera vez cuatro embarcaciones supuestamente cargadas con combustible iraní en violación de las sanciones que comparten ambos países, es decir, Venezuela e Irán, según dijeron funcionarios estadounidenses, mientras intensifica su campaña de presión máxima contra Teherán. El mes pasado, fiscales federales de Estados Unidos presentaron una demanda para incautar la gasolina de cuatro petroleros que Irán estaba enviando hacia Venezuela, la última salva en el esfuerzo de la administración para sofocar los flujos de bienes y dinero que están ayudando a mantener a dos de sus principales enemigos en el poder. En el momento de la emisión de la orden federal, no estaba claro si podrían tomar el control de los petroleros, después de que un esfuerzo similar para incautar combustible iraní a través de un caso de decomiso de Estados Unidos no tuvo éxito el año pasado. Los cuatro barcos llamados Luna, Pandi, Bering y Vela fueron capturados en alta mar en los últimos días y ahora se encuentran en ruta hacia Houston, en el estado de Texas, según dijeron los funcionarios. Se espera que los altos funcionarios de la administración se reúnan con los petroleros en un evento programado para marcar el atraque, dijeron los funcionarios norteamericanos, es decir, para marcar la llegada de estos buques a puertos de Texas. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios al respecto, pero otro funcionario dijo que las embarcaciones habían sido tomadas sin el uso de la fuerza, aunque el funcionario no proporcionó ningún detalle sobre cómo se produjo la operación. El año pasado, Estados Unidos intentó sin éxito utilizar acuerdos de cooperación judicial para tomar el control de un barco petrolero iraní que había sido detenido en el territorio británico de Gibraltar. Pero este año, un juez federal en Washington dijo que los fiscales federales habían proporcionado suficiente evidencia de que el petrolero y su combustible eran activos de una organización designada como terrorista. El petrolero había sido liberado de Gibraltar en agosto de 2019, debido a las objeciones de Estados Unidos. El Vela y el Bering navegaban en Cabo Verde cuando se presentó la denuncia de decomiso en julio de 2020, dijeron anteriormente funcionarios estadounidenses. El Luna y el Pandi enviaron por última vez una señal de radio desde aguas de Omán hace un mes, según la base de datos de envío Fleetmark. Para evitar ser rastreados, los buques habían apagado sus transpondedores, lo que exigió el uso de alta tecnología satelital por parte de los Estados Unidos para su seguimiento y localización. Como apuntamos un poco más arriba, dos de los barcos estuvieron merodeando la costa occidental africana, como simulando dirigirse a los archipiélagos de Cabo Verde y Guinea-Bissau, pero la estrategia fue inútil y no les funcionó. Mientras tanto, los buques de la Marina norteamericana adscritos al Comando Sur estaban apostados a unas 100 millas de la costa venezolana, esperando el arribo de los tanqueros. La demanda del gobierno de Estados Unidos alega que un empresario iraní afiliado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
la unidad militar de élite de Irán designada por Estados Unidos como grupo terrorista, organizó las entregas de combustibles a través de una red de empresas fantasma para evitar ser detectado y evitar las sanciones estadounidenses. La acción es una de una serie de medidas que Estados Unidos ha tomado contra Irán y su aliado Venezuela como parte de una amplia operación para presionar a los gobiernos de Teherán y Caracas para que cumplan con las demandas de Estados Unidos. Señores, aquí hay que dejar algo muy claro sobre cuáles son las demandas del gobierno de Donald Trump. Por un lado, están las sanciones contra Irán, porque a pesar de haber firmado un acuerdo con el gobierno de Barack Obama para abandonar el desarrollo de armas nucleares y la aplicación de políticas antidemocráticas que van en contra de la población civil, restringiendo todas sus libertades, para lo cual Obama le regaló $1 billón. Oigan bien esta cifra, señores. Es decir, $1,000 millones con el compromiso de que fueran invertidos en su población. Este acuerdo fue firmado en 2015 y nada de esto cumplieron los iraníes, es decir, que le hicieron pistola al gobierno norteamericano. Según personas familiarizadas con el asunto y la investigación de Wall Street Journal, los cuatro barcos incautados, el Vela, el Bering, el Pandi y el Luna, están vinculados a una red de empresas de propiedad o administradas por un individuo llamado Georgios Gialosoglu y su hijo Marios. El capitán del Bering, el Ministerio de Justicia de Cabo Verde y Marios Gialosoglu no respondieron a solicitudes de comentarios a este respecto, según informes de The Wall Street Journal, y no se pudieron localizar los números de las otras embarcaciones. En uno de los pocos esfuerzos de este tipo que tuvieron éxito, las autoridades estadounidenses incautaron en mayo de 2019 un barco norcoreano que, según alegan, Pyongyang utilizó para transportar carbón en violación de las sanciones estadounidenses y de la Unión Europea. Esta fue la primera acción de este tipo que Estados Unidos emprendía contra Corea del Norte por la violación de las sanciones. El 2 de julio, un juez de Estados Unidos emitió una orden para incautar nuevos envíos de gasolina por parte del régimen iraní hacia Venezuela. En concreto, el juez del Distrito de Columbia, James Bosberg, aprobó una petición de cuatro fiscales que aseguran que los beneficios de la transacción por el lado iraní benefician directamente a la Guardia Revolucionaria de la Teocracia Islámica, la cual ha sido designada como organización terrorista por los Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Nicolás Maduro para conseguir el combustible para los venezolanos? Y a propósito de la incautación de estos tanqueros, el régimen ha guardado completo silencio y los interlocutores de Maduro no aparecen por ningún lado y no se les escucha por ningún lado. Esta vez, amigos nuestros, se les agotó la fiesta tanto a Tarek El Aissami como a Nicolás Maduro debido a que no pudieron celebrar como un triunfo como lo hicieron ver la vez pasada la llegada de esta gasolina, pero a la verdad yo espero que de parte de Irán haya alguna retaliación en contra de los Estados Unidos por esta operación. Amigos nuestros, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta finalizar este video. Nuestra cita es en nuestro próximo informe.